aeropuerto. Son personitas guapas. Buenos días, aquí está Perú presente desde tempranito, listas, porque hoy tenemos una transmisión en vivo con Red 1. ¿Qué opinan del make-up? Un saludito hasta Nicaragua y las personas que me ven alrededor del mundo y están pendientes de mis redes sociales. Ya empezaron las actividades del día de hoy, estamos esperando para hacer las primeras grabaciones. Un orgullo de verdad traer el back to back. Yo les voy a ser honesta, me preparé pensando que yo iba a ganar sobre mí. Yo me iba a ganar esa corona, me la pusieran o no. Pero en el momento que de verdad sí se hizo realidad, fui muy muy feliz porque sí es una alegría que le traes al país, que le traes a todos los amantes de concursos de belleza, todas las reinas de belleza. Entonces fue increíble. Definitivamente me esforcé mucho en ser natural, en ser yo misma, en transmitir autenticidad. Y se escucha tal vez muy trillado, pero cuesta. Cuesta mucho porque te tienes que abrir, tienes que ser vulnerable, tienes que mostrarte realmente como eres. Y creo que la autenticidad es el acto de rebeldía que no muchos se dan ese lujo. Entonces creo que ese fue mi sello.